Hablo del primer tiempo, ¿no? Me parece que el primer tiempo no era para que Olimpo se fuera, al menos por las situaciones de gol que hubo, como para que se vaya perdiendo esa primera etapa. Lo tuvo ahí Vila, le rebotó la pelota y la terminó tirando afuera. Se encontró con el balón y el rebote fue afuera. Después de la tajada de Acosta, no le pudo dar firme, era el 1-0. Y después vino el primer gol. Guidara, de buen partido, buscándolo a Gebgiosian, que volvió a parecerse al de Temperley, aguantando, siendo referencia de área para sus compañeros y abriéndola para Ramis. El uruguayo definió cruzado bien ante la estirada de Carranza y el 1-0 cuando iban 20 minutos. Un Belgrano que por momentos fue a presionar, intentó salir jugando de abajo. Cuando Olimpo lo presionaba, buscó las pelotas largas para que la aguantara Gebgiosian Suárez, pero sí sufrió en esa primera etapa, sobre todo cuando Telechea incursionaba por derecha o cuando mediocampistas de Olimpo se atrevían a ir a buscar el espacio y trataban de complicar a las espaldas de los volantes cordobeses. Otra vez Telechea sobre el final. Creo que lo hizo en el final del partido, pero era el que mayor premio merecía, ¿no? Si hay alguien que merecía hacer un gol, era Telechea. Trojansky peinando esa pelota, que parecía también chance de gol clara, y así se terminó el primer tiempo. Igualmente Telechea en la segunda etapa no gravitó tanto como en la primera. Exactamente. Y fíjate cómo viene este gol. Un saque de Acosta, largo, una pelota que es rechazada a medias en un salto normal, que salta un defensor con un delantero, la pelota que queda boyando y la jerarquía individual de Suárez. Una de las pocas pelotas que le quedó en el partido y anda a sacarla del fondo. 2-0 y de a partir de allí Belgrano armó una línea de 4, lo colocó a Martínez al uruguayo delante de esa línea de 4, otra línea de 4 y a Suárez solo adelante. Y aguantó sin problemas, hasta que llegó esta equivocación de Acosta, a quien le habíamos, habíamos hablado bien de su buena pegada en la jugada anterior, cuando habilitó a Suárez. Aquí se quedó corto, se la regaló a Telechea, que la puso por arriba para darle suspenso al último minuto del partido. Pero en el último minuto del partido, Lema casi la clava en el ángulo y Carranza la sacó al córner. Así terminaba el encuentro este Belgrano, que quiere meterse en copas, que vuelve a ganar de la mano de Lavallén, que jugó su primer partido en la Bombonera. Se comió un cachetazo, 4. Pero a partir de allí, con 6 partidos, 4 victorias, 2 empates, tan solo el gol de Unión y esta tarde ese de Telechea se lo metieron en contra. Y Olimpo, que va a tener que luchar mucho para sumar los puntos que necesita y quedarse en primera.